día, chicos y chicas, bienvenido un día más al canal. Bueno, chicos, chicas, hoy os traigo unos productos terminados que la verdad es que he terminado demasiado y he tenido que dividir toda esta bolsa en dos, con que hoy veréis unos productos terminados y dentro de unas semanitas o algo así. Os enseñaré más productos terminados porque la verdad que este mes he estado terminando muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Y bueno, ya sí que sí, vamos a comenzar. Pero antes, primero de todo, me voy a presentar para todas las personitas que me estáis viendo por primera vez. Hola, yo me llamo Cal y este es vuestro canal. Y os podéis suscribir por el botoncillo, es tan bonito y tan gracioso de aquí abajito, porque totalmente gratuito. Y bueno, si queréis ver todo, todo, qué opino, si me gusta, si no, si hay cosas que es horrible, si hay cosas que amo, lo que sea, esperaros porque comenzamos. ¡Woo! Bueno, chicos, chicas, como ya os he dicho en la intro, hoy vamos a hablar de estos productos terminados que tengo en esta bolsita de aquí. Y últimamente pues he cogido esta bolsa porque la otra no la encuentro. Ya sabéis, con las mudanzas y todas esas cosillas, pocha, me exhorto yo porque todavía, después de casi 2 meses, todavía no he deshecho todo, todas las cajas y todas esas cosillas. Pero bueno, eso esto es otra historia. Y bueno, vamos a hablar hoy de todos los productos que hay en esta bolsita. Y vamos a... Lo primero que saco, como no, son estos discos desmaquillantes de aquí de Primark, perdón. Que bueno, son los ovalados que me gustan un montón, pues, para desmaquillarme todo el rostro. Y voy a volver a repetir, me encanta y los adoro. Lo siguiente también que saco es otro disco desmaquillante, pero los de redondos, que valen 75 céntimos. No me acuerdo si eran 100 o 120, 120 discos. Me encanta y voy a volver a repetir. Ya sabéis que siempre, siempre en todos los productos terminados siempre saco algunas bolsitas de estas, o de los ovalados o de los redondos pequeñitos, porque la verdad es que me gusta un montón, me hace muy bien la función y me encanta. Por aquí saco de la marca de Primark también. Esto que ya lo he gastado, ¿vale? Y son como unos bastoncillos, pero para el maquillaje, que por un lado tiene una puntita así como tipo flechita, y por el otro lado es como redondito. Y la verdad que es que siempre, pues, para cuando me mancho siempre este rímel, siempre utilizo la puntita, que lo pongo con un poquito de bifásico para quitármelo. Y luego la cosita más redonda, pues, para ya quitar del todo, pues, el rímel y eso que me he manchado. Es que estoy un desastre, ¿vale? O pues para cuando quiero hacer algo más preciso, también limpio y eso. Y la verdad que me va muy bien. Y bueno, ya lo he gastado, contenía 80 unidades y valía 1 euro. Voy a volver a repetir porque es un producto que me gusta un montón. Obviamente que he vuelto a repetir. Y bueno, y esto por aquí. Lo siguiente que saco por aquí es este enjuague bucodental, que la verdad que este me gusta un montón. Es de la marca Listerine. Me fascina, me encanta, deja un picor ahí en la boca que me gusta un montón, un frescor. Y la verdad que a mí particularmente me gusta un montón. Y sí que me noto los dientes como más limpio, más fresco. Obviamente que primero me limpio los dientes, me cepillo los dientes. Y luego pues el enjuague bucodental me encanta y es fresco, fresco, como el amanecer, fresco, fresco. Me gusta, voy a volver a repetir y divino. Lo siguiente que saco por aquí es esta pasta de dientes, la de Colgate, la triple acción. Deciros que esta la he gastado, pero como que me ha costado un poco. Es verdad que sí que he limpiado muy bien, pero estoy acostumbrada a mi pasta habitual, que lo estoy utilizando hace mucho tiempo, que ya lo enseñaré en el siguiente vídeo. Y la verdad que me gusta un montón mi pasta. O sea, como que ya me cuesta un poco, es como más pastosa. No sé, no sé. Una pasta normal y corriente. Yo recomiendo la que yo siempre utilizo, pero esta a mí, la verdad que no me ha gustado. Y eso que antes la utilizaba muchísimo, me encantaba, pero desde que probé la que estoy utilizando ahora habitualmente, esta no me gusta. Lo siguiente que saco por aquí es este micado de aquí, que es de la marca Aroma de Andalucía. Deciros que Aroma de Andalucía es una marca de micados que me encanta.
Os voy a explicar un poquito así resumidamente, ¿vale? A ver, ¿cómo explico? Vale. yo conseguí estos micados a través de un evento que yo fui en Madrid, ¿vale? Que fue el Beauty Blogger Chip Madrid, que os lo voy a dejar por aquí y por la cajita de información, por si acaso queréis pasar por su Instagram, porque la verdad que está muy bien. Y si sois de Madrid, pues así cotilléis un poco para cuando hagan el próximo evento. Y bueno, yo fui y conocí a Chicas Fantásticas, por cierto, y todas esas cosillas. Y bueno, y pues ellos, los de Aromas Andalucía, nos dio a cada chica como un cartucho de micados, ¿vale? De diferentes olores. Este no recuerdo cuál era, pero creo que recordar que era el de rosa. Me encanta y ellos lo que nos explicaban un poquito era que en cada estancia de la casa tú te podías poner un micado totalmente diferente o si tu cuarto es muy grande pues ubicar los dos micados en el mismo cuarto que ni te marea ni se juntan los aromas ni nada de eso. Y eso a mí me gusta un montón porque yo soy muy rarita para los micados. No puedes ni oler fuerte, 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 ni oler flojito porque si no, no me hace nada y si es fuerte yo me mareo muchísimo. Entonces, bueno, yo cuando descubrí esto me encantó y lo he estado probando y así os puedo dar un veredicto y deciros que aquí donde veis los palitos, no sé si lo veis, pero si lo veis, aquí tengo un micado y eso. Y cuando se gaste, voy a hacer yo misma una compra a Aromas de Andalucía porque me gusta un montón. Esto ni es nada promocionado ni nada de eso. Deciros que la verdad que a mí me gusta un montón y es verdad la función que hace porque tengo uno aquí y otro en el salón. Y en el pasillo que yo tengo todo abierto, ¿no? En el pasillo no se juntan los aromas y yo muchas veces huelo el mío y no huelo ese, entonces como que no se juntan los aromas y es que me encanta. Solamente digo eso. Lo siguiente que saco por aquí es de la marca Delia y es un agua micelar. A mí la marca Delia me está gustando un montón todos los productos que estoy utilizando. Este en concreto me gusta un montón. Es decir que, perdón. Os tengo que decir, mejor dicho, que dice aquí que es para cara y ojos. Yo no os recomiendo que os lo juntéis por los ojos, ¿vale? Porque sí que sí, cuando entra un poquito en el ojo, sí que es verdad que pica un poquito. No mucho en exceso, pero sí que pica un poquito. A mí particularmente, no sé si a otra chica que la habéis probado os pica o no. Pero yo siempre lo utilizo para la cara y luego el bifásico lo utilizo para los ojos. La verdad que me gusta un montón cuando gasté todo lo que tengo de tratamiento facial y eso lo repondré porque es un producto que me gusta y trae 200 mililitros y costaba súper, súper barato. Lo siguiente que saco es otro disco desmaquillante de aquí de Primark. Y bueno, son estos ovalados y como ya os he dicho antes, me flipan. Lo siguiente que saco por aquí es esta crema de mano de aquí. Deciros que, pues que mi chico lo tenía las manos súper mal, que necesitaba reparación y eso. Esta de The Body Shop, yo sí que también la he probado varias veces pues para contaros también un poquito de veredicto final y deciros que sí lo recomiendo o no. A él particularmente le ha gustado un montón. A mí también. No es una crema hidratante de manos que se quede untuosa, al revés, como que se absorbe muy bien, te deja la piel súper, súper, súper suave. Trae 100 mililitros y la verdad que sí que es verdad que repara. Y de verdad, os lo prometo, su mano era como una lija. Una lija. Y esto lo ha funcionado muy bien y entonces vamos a repetir, sobre todo para él. Yo me he hecho muy poquita crema de manos, pero sobre todo para él. Porque lo necesita y por su trabajo que tiene las manos como lija. Entonces esto sí que lo recomiendo para personas que, pues eso, que necesitan una reparación, que gustan crema hidratante que os reparen y eso. Esta es una maravillosa. Lo siguiente que saco por aquí son estas toallitas de bebé. Ya sabéis que yo esos tipos de toallitas, tanto toallitas de bebé como toallitas desmaquillantes, las utilizo para la misma función. Siempre para quitarme los swatches, cuando hago swatches aquí en los vídeos me quito, cuando hago swatches de labiales, de sombra, de iluminadores, de lo que sea, utilizo siempre para lo mismo. Entonces, bueno, como últimamente estoy haciendo muchísimos vídeos, muchísimas reseñas y eso, pues estoy gastando un montón, tanto de estas o como las que pillé yo por ahí.
bebé sin bebé, las más baratas o lo que sea, porque lo único lo utilizo es para la misma función, ¿vale? Entonces, bueno, esto por aquí, esto sí que voy a volver a repetir, es un producto que ni fu ni fa, no sé qué tal para el culito de bebé, pero para la función que yo estoy utilizando me encanta. Lo siguiente que he gastado es este serum de aquí de la marca Ciaja o Yaya, como le queréis llamar. Esta de aquí es de leche de cabra, me ha encantado, me lo he bebido de una manera brutal. Esto te dejaba la piel súper suave. Cuando termine todos los serums que tengo, lo repito, me lo voy a volver a comprar porque es un producto muy muy bueno. Verdad que a mí me encanta explorar y ver a ver qué serum, sobre todo los serums, qué serum pruebo y qué no, no sé qué, no sé cuánto, porque todos los serums me encantan. Es decir, me encanta porque los que son como de goteritos y tal, que son como más aceititos y eso, me flipa. Y estos pues los tenía un poquito más de reparo, que son como más cremita, no eso, pero este en concreto, los de tipo cremita no me funcionan muy bien, pero este en concreto me encanta. Con que bueno, esto voy a volver a repetir porque es un producto que vale muchísimo, en plan, muchísimo la pena y que está genial y contiene 50 mililitros. Y luego lo último, pero no menos importante, es esta crema de aquí que yo la utilizaba por la noche y es para las primeras líneas de expresiones. Y yo tengo pues ya como un poquito de línea de expresiones como por aquí, un poquito de patitas de gallo, pero muy poquito, pero sobre todo por aquí las líneas de expresiones. Y es verdad que esta minita ya que contiene 15 mililitros, es verdad que yo estaba viendo un proceso que me gustaba. Me lo voy a comprar porque es un producto que me ha gustado y encima que se absorbía muy bien. Es que ya no queda. Huele, es verdad que huele un poquito fuertecito, ¿vale? El perfume que trae es un poquito fuertecito como a persona mayor, ¿vale? Pero bueno, eso vamos a obviarlo un poco porque el producto la verdad que sí que me ha gustado. Para esas mini líneas de expresiones, es verdad que a mí me difuminó, mejor dicho, me difuminó un poco porque luego ya cuando tú no sigues con el mismo tratamiento, esto baja a la mierda. Pero bueno, me difuminó un poquito, pero es verdad que no te lo quita del todo, ¿vale? Te lo difumina un poquito. Pero bueno, oye, algo es algo. Y bueno, si no veo alguno así un poquito más económico, me la compraré porque es un producto muy bueno, la verdad. Y bueno, ya he terminado por hoy estos productos terminados que ya he enseñado. Ya no hay nada, nada, nada más. Espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo el video porque yo me lo he pasado muy bien enseñándolo, diciéndolo lo que es, que me encanta, que no me encanta, lo que vale carito, lo que no vale tan carito, lo que recomiendo, lo que no y mucho más. Y bueno, ya sí que sí, desde aquí os mando un saludito bien, 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 bien enorme. Y deciros que si no os ha gustado el vídeo, dale deditos para arriba. Y si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir por el botoncillo. Es tan bonito y tan gracioso de aquí abajito. Porque totalmente gratuito. Y bueno, que desde aquí mando un besazo. Bien, 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 bien enorme. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otro vídeo. Adiós.